¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y todas. Un comienzo para nada habitual de nuestra sección de noticias desde el campus universitario. Las imágenes son elocuentes. Un campus universitario totalmente vacío, despoblado en sus aulas, en sus pasillos, en sus pabellones, en cada una de sus 5 facultades. Esto, fiel reflejo del segundo día del paro docente que se está desarrollando en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto en particular, como así también en cada una de las casas de estudios a nivel nacional. Para la oportunidad entonces dialogamos con Jorge Blengino, quien es subsecretario gremial de la AGD, esto es la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, quien nos explica los motivos de este nuevo paro docente. En la asamblea de ayer se decidió hacer una volanteada para difundir el tema de la situación salarial, fundamentalmente. En principio habría habido un acuerdo por el tema presupuestario, pero para el presupuesto de funcionamiento en nuestra universidad eso solo es el 7%, el resto es presupuestos salariales, y los trabajadores universitarios desde noviembre hasta aquí hemos perdido un tercio de nuestro salario. Entonces estamos haciendo una actividad de visibilización en el marco de las 2 días del paro de 48 horas para mostrar esta problemática. ¿Qué más actividades van a realizar hoy y mañana en el marco de estas jornadas de medida de fuerza? Para mañana está previsto una asamblea para ir discutiendo un poco lo que significa la ley bases y las consecuencias que tiene, que va a tener en particular para la universidad, pero también para la vida laboral y para otro montón de situaciones que la universidad siempre vive pensando, no solamente a sí misma. Y a partir de las 10 de la mañana en la sede gremial de Rivadavia y Las Heras. Cambiamos ahora el ángulo de la información. La semana pasada hablábamos de un ciclo de conferencia pensando otras economías que se estaba desarrollando justamente en nuestro campus universitario para darle lugar precisamente a las economías un poquito más alternativas, las economías obreras, las economías sociales, las que tenían un fondo del cooperativismo, si se quiere. Vamos a hablar en la oportunidad con Cecilia Kembel, quien es docente del IPET 331 de la localidad de San Agustín, esto es en la provincia de Córdoba. La escuchamos. Estamos visitando esta universidad porque participamos de este ciclo de conferencias, de encuentro de cooperativas, y vinimos con un grupo de alumnos que participan de la cooperativa escolar de nuestra institución, que es el IPET 331 de San Agustín. En el marco de estas conferencias también hemos visitado otros espacios como la Granja Siquem y la planta piloto de esta universidad para aprovechar el viaje. Bueno, preguntarte primero a qué se dedica esta cooperativa, dónde están participando los estudiantes. Como es una cooperativa escolar, el objetivo social es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ya sea a través de campañas, de distintas actividades, como por ejemplo el reciclado, venta de productos, ya que el título de nuestra escuela es Técnico en Industria de los Alimentos. Entonces, ellos pueden producir 2 productos, que son fideos secos y mermeladas, que sale al público, al pueblo en general, y tiene una habilitación bromatológica. Entonces, ellos ponen en práctica las prácticas, lo que ellos estudian en su escuela, y de paso le brindan a la sociedad, digamos, esa devolución a través de ese producto. Eso por un lado, y después por otro lado ellos realizan recolección de tapitas de plásticos que se las dan a una familia de Córdoba que tiene 2 niños electrodependientes, y con la venta de esas tapitas esta familia solventa los gastos de ese tratamiento. Hay ropero escolar, el mejoramiento del mobiliario de la escuela, es decir, las actividades son múltiples, y bueno, y eso es lo que hace que año tras año el Consejo Cooperativo se vaya renovando y vayan participando otros estudiantes. ¿Y qué dicen los alumnos de esta experiencia? ¿Se ven entusiasmados por participar en una cooperativa?
Sí, porque la experiencia y la vivencia los nutre muchísimo, los suelta en el sentido de poder expresar lo que ellos hacen. A veces no es tan fácil contar lo que uno hace. Entonces pueden contar su experiencia y en ese relato está el contagio hacia el otro. Entonces así año tras año se van sumando más chicos. Bueno, y por otro lado preguntarles, por supuesto, si les gustó la Universidad de Río Cuarto, cómo están pasando la estadía acá. ¿A quién no le gusta esta universidad? Es hermosa, cada día está más linda. Yo me he formado en esta universidad, así que con mucho orgullo los he traído a mis estudiantes ahora, en el rol de docente también, entonces para mí me da mucha satisfacción y ellos se encuentran muy sorprendidos con la infraestructura, la variedad de carreras y de todo lo que ofrece esta universidad. Las residencias universitarias han sido siempre un foco principal de trabajo desde que asumieron las nuevas autoridades en nuestra casa de estudios. Vamos a hablar ahora en la oportunidad con dos de los estudiantes que están justamente viviendo en las comodidades de lo que son cada una de las unidades habitacionales de este complejo residencial para alumnos de todo el país. Lo hacemos particularmente con Juan Rodríguez, estudiante de Educación Física, y también con Cristian Gloss, quien está estudiando la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Humanas, ambos con beca de alojamiento en las residencias universitarias de nuestra institución. Estoy en el primer año. Soy ingresante y nada, para ingresar a las becas hay que acercarse al sector de bienestar, de la parte de becas más conocido, y juntar la documentación necesaria que ellos te piden y ellos ahí te evalúan si estás calificado, si no estás calificado, qué tanta necesidad tenés, qué tanta espera. Ahí viene el tema de la espera y la necesidad y ahí te acercás y te brindan todo. Siempre te dan la mejor atención en el sentido de información. Nunca te dejan en el aire, o sea, te dicen sí, si usted quiere acceder a esto, tiene que presentar esto, esto, esto. Si querés esto, es esto, esto, esto. Como la beca económica también. Juan, contanos de dónde venís y cómo impacta en tu organización para la carrera como estudiante universitario, cómo impacta la posibilidad de vivir aquí en la residencia. Bien, yo vengo de la provincia de Jujuy, como mi compañero Cristian, y tuvimos la casualidad de ser del mismo pueblo y conocer muchas cosas allá, y impactó de una manera perfecta la beca, digamos, porque es algo que me ayuda un montón, porque no tengo la necesidad de estar pasando por lo que es el alquiler hoy en día, y que aquí en Río Cuarto es como que es mucha la necesidad. Y a veces hasta es difícil conseguir un departamento, un alquiler. Y nada, la verdad me vino como anillo al dedo, por así decirlo, porque así como me mandé no tenía nada previsto de que dónde iba a alquilar, dónde. Me mandé a la de Dios y acá estoy. Tuve la suerte de poder entrar, calificar para la beca y nada, estar viviendo esta linda experiencia. Y vivo acá en la residencia universitaria. Hace aproximadamente 6 años, cursé la mayoría de años de mi carrera, la cual estoy ahora terminando, acá en la residencia universitaria. Hablando de mi experiencia de haber vivido acá, fue uno de los mejores años, por así decirlo, de mi vida, más allá de que la universidad es una de las mejores o más lindas etapas que uno transita. Tuve la oportunidad y el beneficio de haberlo hecho acá. La verdad que, no sé, me vienen tantos recuerdos a la mente, pero fue una gran oportunidad de la cual estoy muy agradecido y hoy en día puedo decir que estoy terminando una carrera gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Nos podés contar cómo accediste, cómo se accede a la beca de residencia? Sí. Hay una secretaría que es la de Bienestar, la cual lleva adelante todo este o esta articulación, ¿no? Para poder postularse como posible becario, la cual consiste en una entrega de documentos mediante la elaboración de un análisis socioeconómico y también un estudio
de cómo uno va relacionándose con la carrera en función de cuántas materias va aprobando por año, es lo que te permite a vos acceder a la beca y mantenerla a lo largo de los años. Con esta información, si se quiere una nota de color, con los chicos, estudiantes, uno de educación física, uno de abogacía, contándonos las bondades de la educación pública de nuestro país, que entre tantas cosas ofrece, como en este caso, becas de alojamiento en las residencias estudiantiles universitarias, esto es la REU. Les proponemos ahora una breve pausa institucional, ya retornamos con más noticias desde el campus universitario local. Unirío TV, televisión universitaria. Te invitamos a la Feria Internacional del Libro Universitario 2024, el 6 y 7 de junio en el Patio Mayor del Cabildo. Durante dos jornadas, más de 30 sellos editoriales de universidades públicas y privadas de Argentina se reúnen en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, con la participación especial de Editorial Universitaria Hurtado de Chile. Organizan Editorial Universitaria Villa María, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba y Municipalidad de Córdoba. 6 y 7 de junio, en el Patio Mayor del Cabildo. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año. Con sueños, expectativas y aspiraciones, en cada una de las 5 facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización, dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad pública. Siempre. Cuidemos la energía. La de los que preparan el mate. La de los que estudian. Y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad.
Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Informate en argentina.gob.ar/cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Unirío TV, televisión universitaria. Volvemos con más noticias desde la ciudad universitaria local y vamos a hablar de la editorial universitaria que tiene nuestra casa de estudios. Esto es Unirío Editora. Tiene nuevo responsable, tiene nuevo coordinador. Se trata de Gabriel Carini, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Con él hablamos. Comienza con mucha actividad y compromiso. Estaremos participando el día jueves y viernes en la primera Feria Internacional del Libro Universitario, que congrega editoriales de sellos editoriales de universidades públicas y privadas, bueno, de todo el país y de América Latina. Ahí estarán participando con publicaciones en formato libro y también digitales. Sí, por primera vez se incorpora la edición digital, que bueno, que ha tenido un gran salto en estos últimos tiempos y que bueno, nuestro sello editorial hace un tiempo viene trabajando fuertemente en la apuesta en acceso abierto de materiales producidos por nuestros docentes e investigadores. Además de la participación concreta en esta feria, ¿qué otros proyectos tienen en mente? Bueno, el principal proyecto es profundizar y potenciar toda la línea editorial que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, digamos, todo lo que tiene que ver con el acervo literario de Filloy, la producción literaria también de referentes de la cultura local y regional, y también las líneas, digamos, de producción académica vinculada a los PPI de nuestra universidad. Pero creemos que tenemos que profundizar toda una línea de editorial vinculada a la comunicación pública de la ciencia, que no solamente ponga en valor esa producción de conocimiento, sino que genere conciencia de la importancia que tienen los saberes que se producen, los conocimientos que se producen al interior de la universidad en la comunidad. Entonces, con otros formatos, con otras formas de presentar esos contenidos y tratar de ampliar los públicos a los cuales llegamos habitualmente con nuestros libros. Recordamos también que la semana anterior comenzó un ciclo en la biblioteca. Así es, también forma parte de esa idea de poder poner en contacto, digamos, a los autores y a las obras con otros públicos, con otros formatos también, donde, bueno, en ese caso el encuentro tiene un lugar privilegiado, pero también vamos a avanzar en lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales y también sonoras, con podcasts, y audiolibros también para poner en valor justamente esas producciones. ¿Y a nivel profesional qué implica para usted estar asumiendo este nuevo rol, este nuevo lugar? Yo vengo más del lado de la edición científica, de revistas científicas, de acceso abierto. Participé como representante de la Facultad de Ciencias Humanas desde 2017 en el comité editor de la Unirío, pero bueno, ahora es asumir el destino de toda la editorial, que es un espacio sumamente importante porque ha apuntalado las trayectorias de investigadores, docentes, graduados de nuestra universidad, entonces bueno, y también profesionales de los no docentes, ¿no? Entonces es un espacio sumamente importante que requiere de un compromiso también que esté a la altura. Hace pocos instantes nomás, en horas del mediodía, se firmó un convenio de trabajo, un protocolo de trabajo entre autoridades de nuestra casa de estudios y la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Me parece que el objetivo central de todo este tipo de actividades que se firman entre el municipio y nuestra universidad pública siempre es la vinculación. En eso nosotros advertimos claramente la vocación de la universidad de comunicarse con el afuera.
Río Cuarto cuenta con un vivero desde hace un año, que tiene especialidad en plantas nativas, donde hay un trabajo articulado entre municipio y provincia a través de la Secretaría de Agricultura y de aquel momento Secretaría de Ambiente. Y no solamente está pensando en la producción, sino también en la concientización y la capacitación. Bueno, en este caso, la vinculación con la universidad ya se viene dando, porque de hecho parte del personal que asesora al vivero municipal es gente de esta universidad, pero hoy lo que estamos suscribiendo es un convenio para que a través del PEAN los adultos mayores se capaciten en la producción de plantas nativas. Recuérdenos cómo surgió este proyecto de vivero, qué utilidad tiene. Bueno, el proyecto surge como una necesidad. Río Cuarto hacía más de 20 años que no tenía un vivero propio. En esto se vino trabajando en un programa que es Forestando Mi Ciudad, que empezó con un objetivo de plantar 2.000, después fue 4.000, después 8.000. Hoy ya Río Cuarto lleva plantado más de 23.000 árboles en estos últimos años, y obviamente de ahí surge también la necesidad ya de producción propia, más allá de que con distintos convenios con instituciones público-privadas se estaban nutriendo el arbolado. Pero bueno, ante la posibilidad de avanzar en este eslabón de la cadena, que tiene que ver no solamente con el vivero, sino también con la producción de compostaje que se hace a través del residuo orgánico del mercado de abasto, bueno, se va formando la cadena que hace a la producción, al cuidado y a la concientización del ambiente. Esto es una propuesta, como decía, es un protocolo de trabajo para llevar adelante con el vivero municipal, en donde se va a dictar un taller para el grupo de la gente de PEAN sobre regeneración de especies nativas, en el marco de lo que venimos trabajando en conjunto con la municipalidad y con la universidad. Justamente, ¿de qué manera se viene trabajando? ¿Cuáles son las líneas de acción conjunta? Bueno, tenemos distintas líneas, y una de las líneas es ambiente, y dentro de ambiente tenemos todo lo que tiene que ver con arbolado urbano, condiciones ambientales adecuadas para la ciudad de Río Cuarto, y entre ellas está la regeneración de especies nativas, donde entra la participación justamente del PEA. Profesora, esto de la regeneración de las especies nativas parece muy importante en un momento en el que está la preocupación por la extinción de muchas de ellas en algunos lugares. ¿Cómo va a ser? ¿Se les va a proveer la semilla? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, en realidad está programada una serie de actividades dentro del protocolo de trabajo que tienen que ver con el reconocimiento de los ambientes naturales como una forma de concientizar y dar a conocer para que realmente el usuario se apropie de eso y lo pueda cuidar. Necesitamos ambientes saludables y la única forma que tenemos de cuidarlos es conociéndolos. Se van a hacer recorridas para reconocimiento de las especies, recolección de semillas, y después se van a trabajar en vivero para su regeneración. Y después, bueno, el fin será comercialización una parte, en el caso de la gente de PEAN, o bueno, ya se acordará, y otro que va destinado al enriquecimiento de los cordones urbanos, que también se está trabajando en otro proyecto con la municipalidad para lo que sea forestación, no solamente de los cordones, sino de algunos espacios verdes. ¿En este caso es solo con la gente del PEAN? Sí, sí, en este momento este protocolo es para directamente para gente del PEAN. Y nos vamos con la última información del día. Vamos a hablar del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la relevancia que adhiere la Reserva Chocancharaba, que está situada en el Bajo, en el campus de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Recientemente se inauguró un recorrido, senderos de interpretación de la Reserva Provincial de Usos Múltiples, Corredor del Chocancharaba. Vamos a hablar con quien es su docente responsable, su coordinadora. Estamos hablando de Antonia Ojero. En el Corredor del Chocancharaba, en la Reserva, se llevó adelante este proyecto que tiene que ver en un proyecto parte de la educación ambiental. Justamente son senderos de interpretación con cartelería interactiva, que es la que se trabaja con las instituciones educativas que vienen tanto a la visita de la Reserva del Chocancharaba como a la del Bosque Autóctono del Espinal. Esa también tiene su componente, justamente la conservación y la preservación de los ambientes naturales y llevar concientización hacia el público en general. ¿Estas visitas están habilitadas? ¿Vienen muchos establecimientos? Sí, sí. No solamente los locales, sino también de toda la región. Y se usan las dos reservas. La reserva de acá de la universidad es para nivel inicial y primaria, y después secundaria se hace en la reserva del Chocancharaba. Justamente
El viernes tenemos la visita de las Escuelas Pías de Córdoba con 75 alumnos de quinto grado que visitan acá la Reserva de la Universidad. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana. Nos resta solamente decirles tengan una excelente jornada y mañana nuevamente nos reencontramos en el espacio habitual aquí en las instalaciones de Unirío Televisión.